saludo particularmente para los niños y niñas que termináis de hacer la primera comunión en vuestras parroquias y participáis en la fiesta del Corpus aquí en la catedral y posteriormente en la procesión. También saludo a vuestros papás, a vuestros educadores, hermanos y hermanas todos. Es una fiesta grande la que estamos celebrando, la fiesta del cuerpo y de la sangre del Señor. Podemos decir que la fiesta del Corpus, es decir, hoy, es como una especie de desbordamiento de la celebración del Jueves Santo, en que el Señor, en la cena con sus discípulos, se quedó con nosotros para siempre y nos mandó que en su memoria hiciéramos lo que Él terminaba de hacer antes de morir. Es una fiesta que estamos celebrando obedeciendo el mandamiento del Señor, lo que Él nos ha encargado. Nosotros no lo hemos inventado, nosotros lo hemos recibido. Hoy particularmente, en nuestra catedral, tienen un lugar preferente los niños de la primera comunión. Y yo me alegro mucho del paso que habéis dado. Esta mañana yo estaba recordando también cuando tomé por primera vez la comunión. Éramos entonces en mi pueblo 10 niños y 10 niñas. Una fiesta preciosa. Pues bien, la primera comunión que habéis preparado adecuadamente con vuestros padres, con vuestros catequistas, con los educadores cristianos, en vuestras parroquias, la primera comunión forma parte del recorrido a través del cual vamos aprendiendo a ser cristianos. Vosotros os habéis preparado para un momento importantísimo en vuestra iniciación cristiana, que es justamente habéis aprendido a participar plenamente en la Eucaristía del domingo, participando por primera vez, comulgando en el cuerpo del Señor, por primera vez, porque es sacramento de iniciación cristiana. Por ello, estáis todos los domingos invitados a participar en esta fiesta del Señor. Por primera vez lo habéis celebrado gozosamente, festivamente, una fiesta entrañable e inolvidable. Pero no olvidéis, queridos amigos y amigas, que estamos invitados todos los domingos. Es sacramento la iniciación cristiana, la primera comunión. Por tanto, a este sacramento de iniciación cristiana conviene que vayan siguiendo otras 1000 participaciones mientras dure nuestra vida.
tomó un pan de la mesa, dio gracias al Padre, lo partió y mandó que sus discípulos, sentados con él a la mesa, participaran de ese pan, sobre el cual Jesús había dicho las siguientes palabras: este pan es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Notemos bien lo que dice: este pan es mi cuerpo. Mi cuerpo que va a ser sacrificado en la cruz. Jesús identifica el pan del que van a participar los discípulos con su propio cuerpo. Es un milagro que nos desborda en nuestras formas de imaginar y de pensar. El Señor se ha hecho alimento por nosotros. Se ha quedado en el sagrario por nosotros. Hoy lo vamos a adorar especialmente. En la catequesis para la iniciación cristiana, desde el principio de la historia de la Iglesia, había un punto en el que los catequistas se detenían especialmente: el pan que vamos a comulgar no es un pan ordinario, no es un pan ordinario, es el cuerpo del Señor convertido en alimento. Por eso nosotros, después de la consagración, en que el sacerdote repite lo que el Señor nos ha mandado, después de la consagración, adoramos el cuerpo del Señor. ¿Y qué significa adorar? Lo adoramos con el corazón. Creemos que está presente. Le entregamos la vida. Hay unos signos de adoración. Nos arrodillamos, nos postramos, hacemos genuflexión. De diversas formas expresamos la fe que llevamos en el corazón. Esta mañana también vosotros, vosotras, con un gesto que es bien bonito, vais a expresar lo que para vosotros significa nuestro amigo Jesús en la Eucaristía, que va a pasearse por nuestras calles y plazas esta mañana, y le arrojáis unos pétalos de rosas. Precioso, sí. Pero no solo esas rosas. Hoy hacemos una fiesta con cantos, bellamente preparada, en la que participamos todos, los mayores y vosotros, queridos niños, que vais poco a poco aprendiendo a ser cristianos, a formar parte de la Iglesia del Señor, acompañados por los que os han precedido, por los que van precediéndoos. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Es el mismo cuerpo del Señor convertido en pan de vida eterna, en alimento para nosotros. Con respeto y adoración, hemos acompañado al Santísimo Sacramento desde la catedral hasta aquí. Con espíritu de respeto, avivando interiormente la fe, mostrándole de muchas formas, con nuestros cantos, con nuestros signos, con las flores, mostrándole nuestra gratitud y también nuestra disponibilidad. Él que se entregó por nosotros,
y nos dejó en el sacramento del altar el memorial de su pasión y de su victoria, nos dé a todos nosotros, diariamente, en medio de nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros trabajos y en nuestras pruebas, que nos dé también la capacidad para entregar nosotros la vida a Él para que la parta y la resparta fraternalmente entre todos. Muchas gracias por vuestra participación. Gracias a tantos y a tantas cofradías, Adoración Nocturna, Cabildo de la Catedral, a tantos como habéis participado en la preparación de esta fiesta tan gozosa, tan luminosa y tan elocuente para nosotros. Acogemos al Señor en nuestra vida. Es lo siguiente, quizá a lo mejor nos sorprenda, pero Jesús, cuando consagra el vino de la copa, dice, es la sangre de la nueva alianza. ¿Y qué significa la sangre de la nueva alianza? ¿Qué significa esa palabra alianza, queridos niños, queridas niñas? La alianza es lo mismo que un pacto, es lo mismo que un acuerdo. La alianza la hace Dios nuestro Padre con nosotros por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Esta es la sangre, mi sangre, de la nueva y eterna alianza, que se derramará por todos vosotros. Por la alianza, el Señor nos hace sus hijos. Dios nuestro Padre nos convierte en su pueblo y nosotros lo reconocemos como nuestro Dios. Cuando celebramos la Eucaristía, le estamos diciendo sí a Dios, porque Él nos dice, sí os amo como muestra la muerte de mi Hijo. Y nosotros le decimos, aceptamos la alianza que nos propones. Una alianza que después debemos vivir en la concordia con Él diariamente, porque la alianza tiene también unos contenidos, algo que forma parte de nuestra vida como hijos de Dios. Por la alianza, Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Hoy estamos celebrando también, porque en la última cena Jesús nos dio el mandamiento nuevo del amor, hoy celebramos también el Día de Cáritas, en que nos acordamos de los pobres, de los enfermos, de los que están con gran precariedad en su vida, de los que no tienen techo, de los que no tienen amigos, de los que tienen la familia rota, que es dolorosísimo. No solo nuestro cuerpo necesita pan, también nuestro corazón necesita amistad y también necesitamos compañía y necesitamos familia. Esto es la alianza que hoy, en el Día del Corpus, en el Día de Caridad, significa también lo siguiente. La alianza nos ayuda a acercarnos unos a otros. ¿Sabéis, queridos niños, lo que es la indiferencia? La indiferencia es no tratarse con el otro, no hacerle caso, mirar para otra parte. Si sufre, es su problema. Eso es la indiferencia. Pues bien, la caridad es lo contrario de la indiferencia. En la Eucaristía, a los pies del Señor, participando de su cuerpo y de su sangre, aprendemos a vivir como hermanos.
Por eso, con gran acierto, el día del Corpus Christi es también el día de la caridad. Que nosotros no miremos para otra parte cuando nos encontremos con alguien que nos tiende su mano, que nos dice te necesito. No atenderle sería indiferencia. Cuidarle significa seguir el mandamiento nuevo de Jesús.